En Emporio de los Filtros hacemos lo mismo que haces vos. Preocuparnos por la calidad del aceite de tu auto. Porque el filtro de aceite es tan importante como el lubricante que le compras a tu vehículo. Elegir un filtro MAN es asegurarte que la calidad que elegiste para proteger tu motor haya sido una buena inversión. Emporio de los Filtros. Especialistas en filtración desde 1969. Toda la experiencia, todos los filtros. Buenas tardes, Marcelo. Carlos Bardaquian, de Radio Oriental de Uruguay. Le quería consultar, el otro día usted manifestó que el ingreso de Jorgen de Arrascaeta obedecía al plan de juego, a las características del rival, en función del adversario de mañana, que es Bolivia. ¿El plan de juego ya está diseñado? ¿Los hombres están elegidos? ¿Hay algún hombre que, por ejemplo, Bentancur, requiera la presencia en el once titular en virtud de el estilo, las características y lo que usted espera de la selección boliviana? Bueno, todavía yo no definí el equipo y tampoco observo alguna situación en particular que pueda comentarle que condicione la alineación. Buenas tardes, Javier de León, vamos que vamos, Cadena Celeste, Claro Sport, Mundo Deportivo. Para Rodrigo Bentancur, en otros momentos tú has sido referente de la selección, titular y referente de la selección. En este inicio de Copa América, arrancaste en el banco de suplentes, jugaste unos minutos. ¿Cómo te encontrás en esta circunstancia diferente en la cual no tenés una titularidad cierta, definida, clara y absoluta? Bueno, buenas tardes. Yo, espectacular. La verdad, ya con ser parte de vuelta del seleccionado, poder vivir otra Copa América, soy un privilegiado. Así que la verdad que tenemos un equipo increíble, hay una competencia muy buena y muy sana entre nosotros. Así que nada, lo dije y lo voy a seguir diciendo. Uno viene a la selección a dar lo mejor del lugar que toque. El otro día tocó ser arrancar en el banco y entrar en los últimos minutos, y la verdad que lo disfruté mucho. Y bueno, ahora sigo con esa misma mentalidad de donde toque aportar mi granito de arena y dar lo mejor. ¿Qué tal? Buenas tardes para los dos. Feliz cumpleaños, Rodrigo. Marcelo, la primera pregunta que le quiero hacer es, ¿qué opina de los estados del campo de juego? No, de los estados en línea general, de las canchas aquí en la Copa. He escuchado a algunos entrenadores que se han quejado al respecto. ¿Cómo es la administración de las energías de sus dirigidos? Digo, porque hemos visto cansancio y hasta incluso temperaturas muy elevadas que hace que algún jugador se sienta mal. Eso por un lado. Y a vos, Rodrigo, te pregunto, ¿qué esperás encontrar en el partido frente a la selección de Bolivia en el caso que te toque jugar o verla de afuera? Respondo yo primero. No, va a ser un gran partido. La verdad que ya apenas terminó el partido con Panamá, empezamos a trabajar en lo que va a ser el partido con Bolivia. Así que nada, ahora tratar de recuperar las energías de los muchachos que jugaron más minutos, llegar de la mejor manera. Va a ser un partido duro, como todos los partidos de la Copa América. Pues vamos a afrontarlo con el respeto que se merece la selección de Bolivia y bueno, a buscar los tres puntos. Bueno, en relación al rendimiento físico, ustedes tienen a disposición los valores de rendimiento de los equipos y Uruguay fue claramente superior al rival que le tocó enfrentar, y yo eso que usted me señala no lo observé, y en realidad no sucedió porque la valoración numérica de cada jugador y de los segmentos del partido y de los tiempos y demás indican lo contrario. ¿Qué tal? Gabriel Regueira, para Carro Deportivo, pregunta para Marcelo Bielsa. El primer tiempo frente a Panamá fue perfecto, el segundo de repente no tuvimos tanto la pelota. ¿Dónde apuntó más el trabajo en profundidad en referencia a ese tramo del partido? Y la otra cortita también para Marcelo es, si ha visto el resto de los rivales con los que nos podríamos cruzar,
Brasil en 0-0 con Costa Rica, la victoria de Colombia, por allí un poco el cuestionamiento. No, no vi los rivales. Vamos considerando el análisis del próximo rival, porque la cercanía entre partidos hace que sea muy difícil encontrar tiempo para proyectar lo que no sabemos todavía si va a ser y cómo va a ser. ¿Qué tal? Buenas tardes para ambos. Mario Martínez de D-Sport. La pregunta es para Marcelo. El otro día dijo que no cabe el hecho de ser dominador y pasar a ser dominado. Digo, ¿encontró el porqué? Y si es así, ¿existe un plan B? ¿Hay un plan B? Mire, la idea del plan B es un... si usted me hace alguna apreciación sobre a qué imagina cuando hace referencia a un plan B, tal vez yo pueda responder a su idea, ¿no? El fútbol a grandes rasgos poseer la pelota más que intentar recuperarla. No, nuestro objetivo es ese, poseerla, pasar más tiempo en posesión que en recuperación. La otra opción es jugar en campo rival o en propio campo. Nosotros queremos jugar en campo rival y no en propio campo. Normalmente los que juegan en campo rival tienen dominio del trámite. Los que tienen dominio del trámite aumentan las situaciones de peligro, sufren menos. El plan B al que usted hace referencia, creo que se refiere a ceder el campo y ceder la pelota, porque la única opción que queda, no sé si apunta a eso, pero... el fútbol lo tenés la pelota o la cede, o jugar en campo rival o jugar en campo propio para contraatacar. Yo siempre aspiro a que las cualidades que de los jugadores que me toca dirigir sean las que determinen el protagonismo o la cesión del protagonismo, y en este caso, o en todos los casos, siempre elijo el protagonista. Aparte, la necesidad de un plan B en un partido donde Uruguay triplica el peligro que crea respecto de su rival y domina el 70 o el 80% de los minutos, imaginar que eso, establecer las diferencias entre el primer tiempo y el segundo tiempo, que en realidad se limitan a lo que pasó del minuto 5 al minuto 15 del segundo tiempo, es una visión diferente a la que yo tengo de lo que sucedió en el partido. Marcelo Rodrigo, buenas tardes. Marcelo Sansó de Radio Cristal del Uruguay, estamos en vivo. A propósito de lo que comentaba, entrenador, de la posición, de jugar en campo ajeno, que claramente es la vocación que usted tiene, le pregunto cómo se hace o cómo se trabaja para cuando se pierde la pelota, la recuperación, la figura, y volver de acuerdo a todos esos riesgos que se asumen, y cómo lo adapta el jugador uruguayo, que por ahí hasta en los últimos años no teníamos esa clara sensación de ser tan protagonistas ofensivos, y de por ahí jugar mano a mano, y lo que plantea también el técnico de esos duelos individuales en toda la cancha, Rodrigo. Gracias. Para mí. La recuperación tras pérdida más para el entrenador y cómo ustedes lo asimilan. No, bueno, la verdad que eso es algo que Marcelo busca también una vez que se pierde la pelota, esa recuperación instantánea de tener a dos o tres jugadores sobre la pelota. Es algo que se apunta a hacer en los entrenamientos, y nosotros buscamos hacerlo
en el partido, y es parte del juego intenso que proponemos, y lo que mencionó Marcelo anteriormente es parte de tener en posición el balón, que es a lo que apuntamos. A veces se puede hacer y a veces no, el otro día también quedó un poco en evidencia, pero bueno, creo que en la mayoría del partido lo pudimos lograr, y bueno, ahora con Bolivia es seguir esa misma idea. No, respecto de lo que llaman persecuciones, eso presupone que un mismo jugador nuestro marca al mismo jugador rival en cualquier circunstancia, altura del campo o lo que fuera, y ese no es nuestro objetivo, sino cada uno protege el lugar que le asigna el sistema, pero si en ese lugar no hay nadie, en el fútbol marcar lugares donde el rival no pone oponente no parece lógico, por lo cual hay que hacer desplazamiento, adaptaciones, cambio de marca. Si ve el partido con atención, usted va a ver que cada jugador nuestro enfrentó al menos a tres jugadores distintos durante las secuencias del partido. Buenas tardes, Rodrigo, Marcelo, estamos en vivo para Sport 890, Rodrigo Vázquez por acá. Para Rodrigo, para Bentancur, justamente a propósito de la idea que tiene el entrenador de juego y la filosofía, ¿cuánto crees que se pueda ver interferida con el factor climático? El otro día algunos de los jugadores padecieron la intensidad alta con la que se pretende jugar, justamente acompañada por la alta temperatura. Y para el entrenador, para Marcelo, ¿cómo está el resto del plantel? El otro día terminó un poco sentido Matías Olivera. ¿Se ha recuperado bien? ¿Lo va a tener a la orden para mañana? Muchas gracias. Sí, no, bueno, factor como el calor es tanto para nosotros como para el equipo rival también. Pero bueno, como mencionó Marcelo anteriormente, creo que también los datos fueron buenísimos. El equipo, la verdad, jugó a una intensidad muy alta. Y obvio que hay momentos que capaz que se nota un poco el cansancio, pero bueno, también el rival juega, pues ellos trataron de jugar a nuestra misma intensidad, y no lo lograron, pero bueno, como dijo Marcelo también, creo que nosotros a nivel de números lo hicimos muy bien. En el caso, bueno, también de Ronald, terminó ahí con un poco de deshidratado, pero bueno, como dije también, el calor es para, no es solo para nosotros, es para los rivales. Así que nada, ahora tratar de recuperar a los que hicieron el mayor esfuerzo el otro día y llegar de la mejor manera para mañana. Están todos los jugadores disponibles, no hay ningún jugador lesionado. Profesor, buenas tardes. César López de la agencia France Press. Profesor, el último cara a cara entre Uruguay y Bolivia fue en las eliminatorias en noviembre pasado, un 3-0 a favor de Uruguay. A la luz de los resultados en la primera jornada, ¿usted y su cuerpo técnico vislumbran un resultado similar, un desarrollo similar a lo vivido en Montevideo? Mire, nunca imaginamos cómo va a desenlazarse un partido, ni qué diferencia se pueda establecer. Lo que uno imagina antes de que el partido se juegue es una cosa, y luego hay que demostrar que lo imaginado se puede conseguir, y en un juego donde lo imponderable ocupan una proporción tan alta, hay que ser muy cuidadoso. Lo que sí, siempre vamos a jugar tratando de imponernos al rival con independencia del resultado que se vaya dando. Si es que, y ver si eso que creemos que es posible lo convertimos en posible. Diego Muñoz para ESPN. Rodrigo, ¿cuántas veces pasaste tu cumpleaños en selección nacional? ¿Cómo es pasar un cumpleaños involucrado en una Copa América? Si algún compañero del Tottenham te escribió en estas horas. Y para Marcelo, ayer usted se mostró cerca de los hinchas,
cuando iba rumbo al hotel, le gritaron "Vamos Newell's" y usted levantó el brazo y festejó. Cuando llegó a la selección habló de lo que le había generado el uruguayo en particular cuando vivía en Montevideo. Si siente que la diáspora uruguaya aquí en New Jersey también tiene ese punto de contacto que a usted en algún punto lo conmovió. Muchas gracias. Sí, bueno, la verdad que, como dije antes, es un privilegio, la verdad, pasar un cumpleaños representando a la selección. Ayer se lo dije también a los muchachos, es un orgullo y es como mi segunda familia también, la verdad que se disfruta mucho, se pasa muy bien. También tengo la suerte de que mi familia también esté aquí y poder pasar un rato con ellos. Así que nada, la verdad que creo, para un jugador de fútbol, pasar su cumpleaños con mi familia y con mi segunda familia, que son todos los que representan la selección, la verdad que es un orgullo y un privilegio enorme, así que la verdad que lo disfruté mucho y trato de disfrutarlo al máximo. La idiosincrasia de el ciudadano de un país o el nacido en un país en particular se multiplica cuando esa persona se convierte en inmigrante, porque no poder disfrutar el día a día en su patria hace que tenga nostalgia, y cualquier símbolo de identificación, y si hay algo que identifica a los uruguayos de manera masiva, es la selección. Entonces eso hace que todos los que quieren contactar con el equipo tengan una necesidad muy, muy especial de demostrar qué tan cerca se encuentran del lugar donde nacieron, o que no estén en él. Hola Marcelo, buenas tardes. Federico Águila, de La Nación, de Buenos Aires. Le quería preguntar, como hombre que mira mucho fútbol, ¿cómo analiza el presente de la selección argentina, que ayer fue el primer clasificado a cuartos de final, y el nivel general de esta Copa América? Y ya que el colega introdujo a Newell's en esta charla, le pregunto si alguna vez lo volveremos a ver. Gracias. Bueno, respecto de Newell's, es el club al que pertenezco, y siempre siento una corriente de afecto, y cuando alguien me lo señala, hago notar que el mensaje me llega a mí opera sobre mi sensibilidad. ¿Y la otra qué era? Aprovecho para aclarar, yo hice referencia a que Vinicius, desde mi punto de vista, era el mejor extremo del mundo. Nunca dije que era el mejor jugador del mundo. Y bueno, como no dije eso, pero hubiera sido bueno que lo diga para que se interpretara que yo considero que no es Messi el mejor jugador del mundo y esa fuera la verdadera noticia, y lo aclaro. Dije Vinicius el mejor jugador del mundo. No, es el mejor extremo del mundo, no que es el mejor jugador del mundo. Entiendo que no hubo ninguna confusión, porque lo que yo dije es lo que acabo de decir, pero bueno, me pareció justo aclararlo. Y la selección argentina muestra un grado de... No he visto estos partidos, pero no es necesario verlo para percibir que la ambición está intacta y que la evolución está intacta y que la adaptación al paso del tiempo también está contemplada dentro del trabajo excelente de conducción que se observa desde afuera. Buenas tardes para los dos. Sebastián Amaya, del Observador y Referí.
Te quiero preguntar a Marcelo Bielsa qué siente al llevar el escudo con las cuatro estrellas de Uruguay y qué opina al respecto sobre ese tema que en algunos otros países genera debate. ¿A qué tema? Y perdón, le quería consultar por qué, por lo que siente al llevar el escudo de Uruguay con las cuatro estrellas en el pecho. ¿Qué opinas sobre ese tema que en otros países puede generar debate? Eso es lo que le preguntaba. La verdad, sí, eso es motivo de debate. Pero bueno, obviamente es un debate en el que no me siento capacitado para opinar, ¿no? Yo creo que la historia del fútbol uruguayo tiene escalones de un peso que evitan que yo me sienta demagogo hablando de el país al que estoy perteneciendo o acompañando en este momento, ¿no? Pero si usted... No sé, un país que ganó la Copa del Mundo, que ganó en las condiciones que la ganó, es suficiente como para asignarle un rol que excede a la cantidad de estrellas. Y por otro lado, la cantidad de futbolistas históricamente reconocidos hablan del fútbol uruguayo, insisto, porque cuando uno habla de la organización a la que pertenece, o y mucho más si se representa un país, parecería que cualquier elogio es una forma de captar simpatía. En este caso las evidencias son tan claras que puedo referirme a ellas sin correr el riesgo que se me interprete como adulador. ¿Qué tal? Buenas tardes, Marcelo y Rodrigo. Salvador Grosso para Las Voces del Fútbol. Quería consultarle a Marcelo, que bueno, con el resultado final fue un tema que no trascendió tanto, pero quería consultarle por qué no ingresó Luis Suárez el otro día frente a Panamá, y a Rodrigo, en cuanto a Luis, en ese rol que tiene ahora desde el banco de suplentes, si te transmitió algo o si te dice algo, justamente vos que entraste desde el banco el otro día. Muchas gracias. Luis, sí, transmite todo el tiempo, no solo a mí, sino a todo el equipo. La verdad que con la historia que tiene y el referente que es, y la verdad tenerlo de compañero y que nos acompañe en otra Copa América, como dije antes, es un privilegio. Y la verdad que como referente nos ha ayudado un montón a mí desde el primer día que llegué, y ahora en esta Copa América, todos los nuevos que le toca jugar su primera Copa, la verdad que Luis es fundamental. Así que nada, como dije antes, la verdad que tratamos de disfrutarlo, aprovecharlo, y aprendemos mucho cada día de él. Y la forma en que me hace la pregunta, es decir, que el hecho de que no haya ingresado Luis Suárez no fue motivo de polémica o de discusión o de reclamo por el resultado, indica que evidentemente el argumento para reclamar el ingreso de un jugador es el resultado. Y el argumento para reclamar el ingreso del jugador no es el resultado, es el rendimiento del jugador al que podría reemplazar, la necesidad que tiene el juego de que el ingresante responda a las características que el partido está exigiendo. Y bueno, el resultado es un elemento que también compone el escenario que hay que modificar. Pero me llama un poco la atención cómo usted la formula la pregunta. Dicho de otro modo, es que no hubo reclamo, entre comillas, polémica, lío, discusión, porque el equipo ganaba, que en caso de que no gane, debería yo considerar lo que usted sugiere.
Eduardo Rivas de Canal 4, Montevideo, Uruguay, para el señor Marcelo Bielsa. Ya quedó atrás Panamá. Nos gustaría saber, o me gustaría saber en definitiva, qué diferencias existen entre el rival que se nos viene ahora, Bolivia, Panamá. ¿Son rivales similares en características o cuál es la principal característica a atender por parte del rival de mañana? Gracias. Es una pregunta interesante y me cuesta un poco poder responderla con claridad. Tengo la sensación de que Panamá tiene un biotípico físico un poco diferente al de los jugadores bolivianos. Me parecen más resistentes los bolivianos, más potentes los panameños. Me parece que Panamá está sacando un porcentaje importante de sus jugadores a ligas diferentes a la propia, si bien no de primer nivel, pero con un nivel competitivo que imagina un desarrollo de sus propios jugadores. Y Colombia, en ese sentido, es Colombia. Bolivia, mucho fallido. Bolivia, en ese sentido, todavía ese proceso no es tan visible. Pero después también comparto eso que usted sugiere, que hay puntos en común entre los dos equipos. Tengo la impresión de que el sitio donde compite Panamá y el lugar que ha ocupado en relación a los equipos de su zona, me refiero a México, Estados Unidos, Costa Rica, Canadá, Panamá, ha accedido a una posición en este momento producto del trabajo que se está haciendo o de la generación de futbolistas, eso no lo sé, al que Bolivia todavía no ha logrado consolidar en Sudamérica. Buenas tardes, Marcelo. Sara Castro, del diario AS. En este momento hay una gran conversación en Colombia en torno al concepto del favoritismo. Usted, con el aval histórico de la selección a la que representa en este momento y con el presente además por el juego que muestran en el campo, ¿cómo gestiona esto al interior de su equipo y qué importancia le da a ese concepto en su día a día? Bueno, el favoritismo es un tema totalmente intrascendente, manipulado por los medios de comunicación para ver qué se logra en términos de respuestas, planteándolo. Imagínese que el fútbol es el primer deporte del mundo porque es imposible definir antes de jugar con certeza cuál va a ser el resultado. Comparativamente con otros deportes que como el básquetbol, el fútbol americano, el béisbol, que son deportes donde lo previsible sucede con mayor frecuencia. Que gane el más débil también es una opción en el fútbol, no matemática ni con porcentaje alto, pero sí de una manera diferencial respecto de otros deportes. Entonces, que gane el más débil es un recurso desde la difusión para menos valorar al poderoso en vez de valorar al que crece. Yo pienso que no tiene ningún sentido dedicarle tiempo a anticipar qué es lo que va a pasar, porque eso es imposible de predecir. Gracias a Dios, y en la medida de que el fútbol siga yendo hacia donde va, que es polarizar a nivel club las diferencias, cada vez va a ser menos interesante. Buenas tardes, Juan Pablo Romero, del diario El País de Uruguay. Marcelo, le quería preguntar por Darwin Núñez y por su promedio de efectividad. Es un tema que ha sido de amplio debate fundamentalmente entre los hinchas. ¿Cómo considera sus números en base a la concreción de goles y también relacionado a lo que fue su temporada en Liverpool, que también este fue un tema que se habló mucho, y también de qué forma lo trabaja con él en particular en el campo de juego y también a nivel emocional respecto a estas situaciones? Muchas gracias. Sinceramente no,
cuáles son las manifestaciones que... Bueno, mire, yo... Nadie se convierte en goleador por errar goles, sino por lo contrario, por convertirlos. Todos los jugadores que son goleadores perdurables, no los que meten goles de vez en cuando o en un periodo, es porque saben definir. Luego son humanos, ¿no? Y tienen ciclos donde esa capacidad es más evidente y donde es menos evidente. Obviamente Darwin es un jugador que no necesita ningún tipo de acompañamiento, porque nadie que ha hecho el proceso de desarrollo, hay que saber lo que significa jugar en el Liverpool, ¿no? Nada menos. Y con quién compite, y cómo fueron sus ciclos, y cuándo convirtió, cuándo dejó de convertir, por qué dejó de convertir, pero son cosas que él gestiona en proporción al sitio que ocupa en el fútbol mundial. Discutir, entre comillas, a un jugador como... Discutir, no sé si es efectivamente lo que sucede, ¿no? Pero a mí lo único que me preocupa es que él quede en la mayor cantidad de veces posible en condiciones de hacer lo que hace de manera extraordinaria, que es convertir, definir, terminar las acciones, elegir el hacia dónde debe dirigir el remate que está en condiciones de ejecutar. Después, le insisto, para evaluar se mide la globalidad. Y por supuesto que dentro de la globalidad hay segmentos que no sé si ahora será un segmento negativo de él, ¿no? Un jugador que en los dos últimos partidos metió 4 goles, que no, para mí no tiene ninguna importancia, pero sí, porque los puede meter como los puede errar. Podría haber metido 3 contra Panamá y 1 contra México, pero da la casualidad que ha metido 4 en los últimos 2 partidos. Insisto, sería un contrasentido que yo dijera eso, lo que tiene valor, porque estoy diciendo lo contrario. Si convierte, convierte. Si erra, erra. Sabe definir, sabe definir. ¿Cómo es la mejor manera de acompañar eso que él no necesita acompañarlo? Ha demostrado que lo puede resolver por sí mismo, tratando de que tenga muchas pelotas para convertir goles. Última pregunta. Buenas tardes, Marcelo. Feliz cumpleaños, Rodrigo. Antes de asumir como entrenador de la selección, usted, Marcelo, dio algunos conceptos elogiosos del futbolista que tiene al lado. Hoy, la enorme calidad del mediocampo hace que durante un lapso muy importante del partido tenga que estar en el banco. Me gustaría que desde su visión de entrenador, muy diferente a la de cualquier analista periodístico, nos dé conceptos sobre... ¿Cómo lo ve a Lolo y cuáles son sus mejores prestaciones para una selección? Bueno, usted me incomoda sobremanera porque lo tengo al lado. Entonces, si hablo bien, se imaginará que la conclusión es que elogio al mismo jugador al que no le otorgo los minutos que usted han señalado que merecería. La pregunta... Ya se sabe, si él juega o no juega Valverde, sería qué pasa con Valverde, si sale Ugarte, qué pasa con Ugarte, si sale de Arrascaeta o de la Cruz, qué pasa con de la Cruz. Hay otra conclusión que no es preguntar por qué no juega, sino que valorar que los equipos se hacen fuertes, no según la cantidad de titulares que tengan, sino según la cantidad de alternativas a esos, entre comillas, supuestos titulares. Dicho eso, le voy a decir lo mismo que le he dicho un montón de veces. El otro día voy a utilizar una frase ajena, pero que para mí lo describe. Le digo a un compañero, a un superior, en este caso Jorge Giordano, que bien Bentancur el otro día, y él me dice, llenó la cancha. Y eso es Bentancur, un jugador que llena la cancha. Yo no sé si dice referencia a un jugador que jugaba
brasileño que jugaba muy parecido a usted, ¿se acuerda? Sí. ¿Se acuerda cómo se llama? No. Bueno, no, eso es muy importante para que ustedes sepan el grado de influencia que tengo sobre la mente de los jugadores. Gracias, muchas gracias.